Fue el 8 de mayo de 1753, cuando nació Miguel Hidalgo y Costilla en San Diego Corralejo, Guanajuato, quien años más tarde se convertiría en el padre de la patria. En 1778 fue ordenado sacerdote e inmediatamente comenzó a enseñar como maestro en el Colegio de San Nicolás en Valladolid, hoy Morelia, donde también había estudiado. En 1803 se hizo cargo de la parroquia de Dolores, donde trabajó para mejorar las condiciones económicas de sus feligreses, en su mayoría indígenas. Aunque fue denunciado por hereje ante el Santo Oficio por cuestionar los dogmas de la fe, la acusación no prosperó. En 1809 se unió a una sociedad secreta formada en Valladolid, cuyo fin era reunir un congreso para gobernar la Nueva España en nombre del rey Fernando VII y, en su caso, obtener la independencia del país. Pero descubierta la conspiración, la insurrección se trasladó a Querétaro, donde se reunió con Ignacio Allende y otros insurgentes, y el 16 de septiembre de 1810 lanzó el llamado Grito de Dolores, que dio inicio a la revuelta en contra del gobierno virreinal. Y acompañado de Allende, Aldama y Abasolo, consiguió reunir un ejército formado por más de 40.000 personas para lograr la independencia de México. Fue el 30 de julio de 1811 cuando Miguel Hidalgo, quien fuera catedrático y rector de la Universidad Michoacana que lleva su nombre, fue fusilado en Chihuahua. En 1824 su cuerpo fue depositado en la catedral y en 1925 fue trasladado a la columna de la Independencia. Los saludo con afecto. Los nicolaitas afortunadamente rendimos homenaje a don Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria, excelso como nicolaita, excelso como patriota. Nos distingue su labor tan importante a favor del México independiente y estamos tratando día tras día de ser dignos herederos ideológicos de este gran hombre y también de llevar en nosotros el legado de otros grandes hombres como Morelos y como Melchor Ocampo. Afortunadamente vamos avanzando en ese sentido. Nuestra universidad está viva, se encuentra entre las mejores 10 universidades por su calidad académica del país, sigue manteniendo un gran compromiso social y estamos actuando con responsabilidad para hacer frente con dignidad a los grandes retos que tenemos. Unidos es como vamos a rendir el mejor homenaje a Hidalgo. Unidos, trabajando y dando resultados en favor de nuestra queridísima Universidad Michoacana y en favor de la sociedad michoacana y mexicana. Un año más y un año más que nos hace fuertes y que nos hace también afortunadamente más orgullosos de nuestro gran pasado, pasado que es una base sólida para el futuro de vanguardia que estamos todos juntos construyendo. Felicidades a todos y adelante, nicolaitas. De esta manera iniciamos este programa recordando al padre de la patria a 263 años de su natalicio. Le doy la más cordial bienvenida a esto que es Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A nombre de mi compañera Yareli Sánchez, iniciamos con 30 minutos de información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Le comento que 200 profesores de los diferentes subsistemas de educación media superior del estado recibieron el certificado por haber finalizado el diplomado del proceso de certificación de competencias docentes por la educación media superior, CERTIDEMS.
bajo la convocatoria de la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, se entregaron 200 certificados a la séptima generación de profesores quienes cursaron el diplomado del proceso de certificación de competencias docentes para la educación media superior. Siendo la Casa de Hidalgo la sede del evento, el secretario académico Jaime Espino Valencia, en representación del rector Medardo Serna González y acompañado por los titulares de los subsistemas de educación media superior del Estado, se dirigió a los profesores para felicitarlos y conminarlos a continuar con el reto de despertar habilidades entre los jóvenes a quienes imparten sus materias. Ustedes, al interior de estas actividades, o desarrollar estas actividades, han implementado precisamente un proyecto para poder culminar en un certificado. Ojalá que ese proyecto no se quede en el aire, en el viento. Ojalá que en su momento pudiéramos ir aterrizando cada uno de estos proyectos que ustedes han planteado, precisamente en descubrir los talentos, en descubrir las habilidades, pero sobre todo las fortalezas que tenemos como instituciones. El trabajo conjunto entre las instituciones michoacanas es importante para asegurar que estos alumnos ingresen con un buen nivel académico a la Casa de Hidalgo y se desempeñen dentro del campo de conocimiento para el cual son aptos. El coordinador del bachillerato Nicolaita, Martín Paz Hurtado, recordó que en el marco del servicio y fortalecimiento de la educación en México, se implementó el programa de formación docente en el nivel de educación media superior para desarrollar las competencias que definen la formación del docente que coadyuven en el quehacer académico para que el alcance de la educación de este acuerdo con un contexto curricular común. Añadió que la Universidad Michoacana recibió y atendió dicha función como institución formadora. En representación de los profesores, Yasmín Silva Romero solicitó al secretario académico y al director general del bachillerato de la Universidad Michoacana que se realicen más cursos de preparación para incrementar el número de docentes para que se incorporen a los programas de licenciatura y capacitación. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan por Radio Nicolaita XESV, mismos que felicitamos ya que el día miércoles recibieron por parte del Gobierno del Estado y la Asociación Nacional de Locutores el premio El Micrófono de Oro, dentro de los festejos de la Expo Fiestas de Michoacán por su trayectoria dentro de las radiodifusoras educativas. Vamos a una pausa y tenemos más información que se genera en nuestra máxima casa de estudios. Ya volvemos. Esta semana le presentamos a Juliet Castro Quiseno, estudiante de movilidad académica de Colombia. Estudiará un semestre en la Facultad de Psicología gracias a los convenios de colaboración existentes con universidades de toda América Latina. Vengo al pregrado en psicología de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Supe de la universidad porque mi universidad tiene convenio con esa para que tanto estudiantes de aquí como de allá puedan realizar un semestre de movilidad o una pasantía. Y pues con relación a la diferencia que hay académicamente en las carreras, yo creo que se trata más que todo de encontrar que si vienes, digamos, a un semestre, no lo vas a encontrar las mismas materias en el semestre, pero si tienen las mismas, solamente que buscan un acuerdo con la universidad, que haya una homologación de materias y tiempo antes van a revisar qué materias necesitan ver que aparezcan aquí también en la universidad. Me ha gustado mucho, he aprendido mucho tanto de lo académico como de la experiencia personal, del país, la cultura que tienen. Michoacán es un estado que tiene mucho para enseñar y para vivir. De pronto lo que más pueden extrañar cuando salgan del país a cualquier lugar, y yo digo sobre todo los mexicanos, es la comida, porque tienen, digamos, una diversidad en la gastronomía que no van a encontrar en otros países, comenzando por lo picante. Creo que es el único país que come tanto picante. Pero académicamente me siento bien en la universidad,
La gente en México es muy amable, nos recibe con los brazos abiertos. La experiencia cultural ha sido muy bonita y como una experiencia personal para hacer, digamos, abrirse al mundo y darse cuenta que como que no vamos a estar siempre en el mismo lugar y de ahí vamos a aprender, sino que afuera hay otras cosas para ver y no necesariamente lo que estudio, sino cómo vivo cuando no estoy de donde pertenezco. El rector Medardo Sena González acudió como invitado especial a la ceremonia de inauguración de la Universidad Nacional, que este año tiene como sede la Universidad de Guadalajara. Participan 34 atletas representando la Casa de Hidalgo. A todos ellos, el rector de la Universidad Michoacana deseó el mejor de los éxitos y los convocó a ser dignos representantes de la Casa de Hidalgo con la justa deportiva. La universidad culminará el próximo domingo 15 de mayo. También le comento que se encuentra abierta la convocatoria para participar en la Olimpiada de Biología. Esta cierra el mes de junio. A fin de seleccionar entre los participantes a los mejores estudiantes de bachillerato para conformar la delegación michoacana que participará en la 26ª Olimpiada Nacional de Biología, la Academia Mexicana de Ciencias, a través de la Coordinación General de Bachillerato, invitan a los estudiantes de nivel medio superior de la Casa de Hidalgo a participar en la convocatoria para esta justa académica. El proceso de inscripción se encuentra abierto y los interesados tienen como fecha límite para su registro el próximo 28 de junio, mismo que se podrá realizar a través del correo electrónico omega57@yahoo.com.mx. Quedaron formalmente instalados los nuevos integrantes del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. El rector Medardo Sena González asistió como invitado de honor a la sesión y tomó la protesta a profesores y alumnos integrantes. Los consejos técnicos son el órgano de máxima autoridad en una facultad, por lo que exhortó a sus integrantes a conducirse con un liderazgo y ejemplo positivo, privilegiando la transparencia y la unidad. También le comento que uno de los problemas que prevalecen en nuestro país es la atención al adulto mayor, por lo que las facultades de psicología y enfermería organizaron el primer coloquio sobre lenguajes de la vejez y responsabilidad social. La Universidad Michoacana trabaja para contribuir a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores a través del primer coloquio sobre lenguajes de la vejez y responsabilidad social, organizado por las Facultades de Psicología y de Enfermería de la Casa de Hidalgo, en coordinación con la Licenciatura de Gerontología de la Universidad del Valle de Ecatepec. Abdías Toledo Bucio, delegado del INAPAM en el estado, explicó que de los 4.5 millones de habitantes que hay en Michoacán, 500.000 son adultos mayores y de ellos solo 60.000 cuentan con una pensión. Por su parte, la directora de la Facultad de Enfermería, Ana Celia Anguiano Morán, señaló que es por demás importante actuar no solo en el aspecto curativo, sino también en el preventivo, haciendo una promoción a la salud que mejore la calidad de vida de los adultos mayores. Comentó que se tiene en puerta varios proyectos. En el caso de la Facultad de Enfermería, se propone llevar a cabo un programa de autocuidado con soporte en terapias alternativas como la herbolaria e hidroterapia, además del programa denominado Plan de Vida en la Vejez, ¿cómo mejorar mi calidad de vida?, por parte de la Facultad de Psicología, en el que se busca acompañar a los adultos mayores en la creación de un plan de vida, además de un programa conjunto con cuidadores y cuidadoras, en el cual se pretende proporcionar a las familias de forma sencilla y práctica consejos útiles sobre la atención de su familiar. Llegamos a la sección 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana. En esta ocasión, Israel nos habla sobre la época en que las autoridades gubernamentales se oponían a la universidad por ser una institución muy administrativa y poco propositiva. ¿Qué tal? Nos encontramos en nuestra sección 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana. Para muchos, la universidad creada por Ortiz Rubio en su principio era el mejor ejemplo de los procedimientos llevados por los liberales, ponderados y prudentes, que estorbando siempre por el grupo de liberales ponderados, veían un peligro no en las ideas nuevas que se predicaban por el mujiquismo, sino en la forma de llevarlas a la práctica.
La universidad entonces, creada por Ortiz Rubio, era el mejor ejemplo de los procedimientos de esos liberales. Una institución que según ellos no innovaba, que no se atrevía a ninguna reforma profunda en la vida académica y que en sus primeros momentos solo era una identidad administrativa sin el aliento y la fuerza de una verdadera universidad. Por tanto, las autoridades universitarias reconocieron su error y procedieron a satisfacer la exigencia del gobierno, basado en prevenir futuras diferencias entre la universidad y el ejército. Esto fue todo por hoy, nos despedimos, hasta la próxima. Ven, este es tu espacio, te estamos esperando. Haznos partícipe lo que tienes que decir y aportar en tu escuela, en tu facultad, en cualquier dependencia universitaria. Te estamos esperando. Es el programa y el espacio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Utiliza tu dispositivo móvil y en un par de minutos cuéntanos qué información deseas que demos a conocer aquí en el programa de Los Nicolaitas. Aquello que tú sabes que merece la pena informarnos, escríbenos. Es tvnicolaita@gmail.com. Te estamos esperando. Además, vamos a pasar tu video al aire. Te esperamos. Después de la pausa, vamos a tener más información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para que nos acompañe. Y no se olvide de escribirnos a nuestro correo electrónico, así como también sintonizarnos a través de YouTube. Hoy en el stand del libro le presentamos a Héctor Alvarado, quien nos habla sobre la obra Historias Fantásticas de un Gran Imperio, para que presten atención a esta recomendación que hoy nos hace y que obviamente es una producción de nuestra máxima casa de estudios. Veamos de qué se trata. ¿Qué tal? Estamos en una sección que se llama el stand del libro y que se ha venido desarrollando ahora en TV Nicolaita, y que tiene como objetivo el comentario y la proyección de los libros hechos en la universidad o por universitarios. Y en esta ocasión quiero comentar el libro Historias Fantásticas del Gran Imperio, del periodista Macario Ramos Chávez, que funge como compilador de este libro, que es muy interesante. Recoge las leyendas, los textos de diferentes autores con fuentes, todos ellos vienen firmados con fuentes dedicadas a platicar con el lector sobre los orígenes, las raíces de las milenarias, de la cultura purépecha, de las formas en que se cree que fue construido el imaginario mítico de Michoacán, y en esas historias podemos encontrar desde la creación del universo, del mundo, hasta leyendas como la de la Mincita, los reyes purépechas, las princesas que iniciaron en el imaginario, repito, de los creadores de leyendas, de historias, esta mirada de nuestro estado. La compilación es muy interesante, tiene aproximadamente unos 20 artículos y podemos encontrarla en la Secretaría de Difusión Cultural en el 322-3500, extensión 2092. Ahí pueden preguntar por el libro. Les recomiendo que lo lean, es muy interesante. Y bueno, pues en el stand del libro nos veremos la próxima. Información. Se realizó la fase estatal de la Olimpiada de Lógica en las instalaciones del edificio Omega, etapa para seleccionar a los integrantes que representarán a México en la Olimpiada Internacional. La Casa de Hidalgo ha obtenido buenos resultados en las pasadas justas de la Olimpiada de Lógica a nivel nacional e internacional.
Es gratificante saber que nuestros estudiantes se dan a la tarea de formarse, desarrollar sus capacidades y habilidades de pensamiento a través de esta Olimpiada. Así lo dijo durante la inauguración de la 12ª Olimpiada Estatal de Lógica, el coordinador del Bachillerato Nicolaita, Martín Paz Hurtado, quien dijo qué significa la lógica. Manifestamos mediante un término o un concepto la expresión alusiva a ese objeto, comenzamos a hacer uso ineludible del papel de la lógica. La directora de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Elisa Espinosa Juárez, al hacer la declaratoria inaugural del evento, informó que incrementó el número de participantes tanto de nivel bachillerato como de licenciatura, por lo que se obtiene una buena expectativa de lograr el objetivo, que es una excelente representación del Estado para las subsecuentes competiciones. Ante estudiantes de bachillerato y licenciatura, el delegado estatal de la Academia Mexicana de Lógica, Edgardo Olmedo Sotomayor, manifestó por su parte que la Olimpiada, además de ser un evento académico donde se busca fomentar el estudio de la lógica entre los alumnos, se constituye como un espacio de encuentro para los jóvenes. La Facultad de Medicina conmemoró 186 años de su fundación el pasado 1 de mayo. Esta institución nicolaita se posiciona como una de las mejores escuelas del país dedicadas a la enseñanza de la medicina, al contar con una doble acreditación por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIES, y el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Media, COMAEN, y debe mantener un espíritu de compromiso y generosidad con un proyecto a favor de toda la sociedad. Le comento que en el Centro de Información, Arte y Cultura de nuestra máxima casa de estudios se realizó la caravana cívico-patriótica con la presencia de dos de los pilotos aviadores que formaron parte del Escuadrón 201 durante la Segunda Guerra Mundial. Esta es la información. Los capitanes mexicanos Fernando Nava Musa y José Arroyo García, sobrevivientes del honorable Escuadrón 201, pilotos aviadores mexicanos que participaron durante la Segunda Guerra Mundial, visitaron la Casa de Estudios dentro de una gira por todo el país. Al tocar tierras michoacanas fueron recibidos por el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, quien recibió de sus manos una réplica del banderín que portaban durante los combates aéreos y una colección de fotografías, documentos, así como un video para que sea conocido por la sociedad michoacana. El rector Nicolaita Medardo Serna González, anfitrión del evento, dijo que la historia y trayectoria del Escuadrón 201 es representativo para todos los mexicanos por su entrega al servicio de la patria. Agregó que la Casa de Hidalgo continuará con su labor de defensa de la paz. Tras el acto, los sobrevivientes del Escuadrón 201 ofrecieron una conferencia ante estudiantes nicolaitas bajo el título El honor de un compromiso, Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, donde compartieron sus experiencias sobre entrenamiento y el momento de acción que tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial. Arrancamos esta semana con las actividades que la Casa de Hidalgo ha preparado para usted y pueda asistir en compañía de su familia, así que tome lápiz y papel. El lunes 9 de mayo, la plataforma digital Cinema México presenta el filme de Roberto Gabaldón, El Rebozo de Soledad, en el Centro Cultural Universitario, esto a las 18 horas. El miércoles 11 de mayo, la Orquesta de Cámara de la Universidad ofrecerá su tradicional concierto bajo la dirección del maestro Mario Rodríguez Taboada en el auditorio del Centro Cultural Universitario. Es muy puntual la cita, a las 20 horas. El día jueves, el festejo del 5º aniversario de la Gaceta Nicolaita. Realizará 3 actividades. A las 9 horas, en la sala de exámenes recepcionales del CIAC, se desarrollará el taller de producción editorial impartido por el doctor Rodrigo Fernández. A las 11 horas, continuarán con el taller Fotografía en los Medios por Gustavo Vega. Y el viernes 13 de mayo, cerrarán su festejo con el taller Imagen y Diseño impartido por Irena Medina Zapovalova, coordinadora de la Gaceta Nicolaita. El viernes 13 de mayo también, el Centro Cultural Universitario será sede de la conferencia Cómo realizar un buen programa de concierto bajo la dirección del maestro Roberto Ames. La cita es a las 12 horas y a las 19 horas el maestro Ames dará un concierto de jazz titulado La Música de Miles Davis en el auditorio del Centro Cultural Universitario. Así que ya tienen los eventos que organiza la máxima casa de estudios del estado. Les recordamos que su acceso es totalmente gratuito. Hasta la próxima Agenda Cultural.
Es así como llegamos al final de los Nicolaitas, esperando que hayan recibido la información que se genera en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Les espero la próxima semana con nuestra compañera Yareli Sánchez y que se recupere muy pronto. Hasta pronto.